Hola jóvenes, espero estén teniendo un buen día. Vamos a seguir con los temas que dejamos pendientes. Seguimos con las clases de hemoflagelados. En las clases anteriores ya habíamos hablado de los tripanosomas, hablamos del tripanosoma cruzi, platicamos de los tripanosomas africanos, Bruceinga ambiense y Bruceroidesiense. Y ahora, con los nuevos hemoflagelados, vamos a platicar del género de la leishmania. Van a ver que este género es un género muy complejo. Hay muchos individuos de este género que causan tres cuadros clínicos muy característicos y su distribución geográfica realmente está muy distribuida. A diferencia de los tripanosomas que hemos platicado anteriormente, que sus áreas geográficas eran muy definidas, aquí van a ver que estos parásitos, junto con sus vectores, están ampliamente distribuidos en el planeta. Entonces, tanto los podemos encontrar en América como los podemos encontrar en regiones de Europa, o los podemos encontrar en regiones de África y Asia. Entonces están ampliamente distribuidos. Vamos a ver primero los géneros clásicos, o más bien dicho, las clases de los bichos clásicos de Leishmania, que son los del viejo mundo, lo que se llama Leishmania donovani. Bueno, Leishmania tópica, trópica, los que se iniciaron con, bueno, los que más, son más conocidos y que hay más investigaciones. Después vamos a hablar de las Leishmanias del Nuevo Mundo, que son las que realmente nos interesan a nosotros porque son las que hay aquí en América. Entonces, vamos a iniciar la clase. Dejen, apago la cámara. Bueno, entonces iniciamos con el, dando un panorama general de estos parásitos. Y bueno, vamos a ver el temario. Vamos a ver a Leishmania de manera general, todo el género. Vamos a ver características generales y la clasificación. Vamos a ver clasificación de las leishmaniasis dependiendo de las que se descubrieron primero y de las que se descubrieron después, y también por su ubicación geográfica. Vamos a hablar de las leishmaniasis del viejo mundo. En este caso vamos a encontrar la Leishmania donovani, el complejo de Leishmania trópica, Leishmania tópica, Leishmania mayor, ¿sí? La Leishmania infantum. Y vamos a hablar también de las leishmaniasis del Nuevo Mundo. Van a estar la Leishmania mexicana, que va a ser la de nuestro mayor interés, y también la Leishmania brasiliensis, ¿sí? Van a ver que hay leishmanias, varios tipos de leishmanias aquí en América, aparte de la Leishmania mexicana y la Leishmania brasiliensis, que también son de bastante importancia. Y bueno, vamos a ver el complejo de Leishmania brasiliensis, ¿sí? Cada uno de estos grupos van a ver que da enfermedades particulares, dan cuadros clínicos particulares, que nos va a permitir diferenciarles. Aparte, las regiones geográficas en donde se presentan estas infecciones también son características para ciertos individuos, para ciertos géneros de esta Leishmania. Entonces nos va a permitir de alguna manera poderlos identificar. Ahora vamos a platicar sobre las características generales de este parásito. Este género fue nombrado así por el señor Sir William Leishman, ¿sí? Este señor en el año 1900, él estaba trabajando en Calcuta, específicamente en la India, y él atendía soldados. Llegaban enfermos, ¿sí? Llegaban enfermos. Él se encargaba de atenderlos. Él le tocó un soldado que llegó con una fiebre que se llama fiebre Dundun, y de hecho murió de esta enfermedad, ¿sí? Él hizo una impronta del bazo. Lo que hizo fue literalmente extirpar el bazo y hacer una impronta del bazo, sacar un aspirado del bazo. Hizo unas improntas para observarlas, no por objetos. Y él en 1903, bueno, en 1900 descubrió este bicho, pero no lo reportó hasta 1903, cuando él ya estaba en Londres. Al mismo tiempo, en 1903, el Charles Donovan también encontró este mismo parásito, también en un paciente y también en improntas del bazo. Pero él lo hizo en la Universidad de Madras. Charles Donovan trabajaba en la Universidad de Madras y él encontró ahí el parásito también en otro paciente. Ambos lo reportaron al mismo tiempo, ¿sí? Ambos reportaron este mismo parásito al mismo tiempo. Pero como el primero en hacer los estudios fue Sir William Leishman,
El género se le llamó Leishmania, por su apellido, de Leishman. Y al parásito específicamente que encontraron los dos, se le puso Donovani, ¿sí? La especie Donovani, por Charles Donovan. Bueno, características generales de este parásito. Todos son parásitos intracelulares, son intracelulares obligados, ¿sí? Tiene dos hospederos, un humano o un mamífero, ¿sí? Y un vector. En este caso, el humano o el mamífero es el hospedero definitivo y el vector es el hospedero intermedio, ¿sí? En este caso, dependiendo también del tipo de Leishmania, de la especie de Leishmania, va a haber reservorio o únicamente va a ser el humano el que posea la infección con el parásito. Ahora, en humanos y otros mamíferos, el parásito solo se duplica en su forma de mastigote, y eso es bien importante saberlo. En los reservorios en el humano, la morfología que vamos a encontrar es la morfología de mastigote de este parásito. ¿Sí? Vamos a encontrar la forma de mastigote. Y esta forma de mastigote es la forma replicativa del parásito, es la forma en que se va a dividir, regularmente va a ser por fisión binaria. Ahora, en el caso del flebotoma, en el caso del vector, lo vamos a encontrar en la forma de tromastigota, ¿sí? En este caso hay que hacer una aclaración. El mastigote se le llama también forma leishmanial, ¿sí? Y el promastigote, en el caso del flebotomo, del vector, se le llama forma leptomonada. Esa es otra clasificación u otra manera de llamarlos, porque así también lo pueden encontrar en la literatura, si lo llegan a buscar. Entonces, en el flebotomo va a ser el promastigote. Vamos a tener, vas a dar cuenta que hay varios tipos de promastigotes, no solo un, sí. Hay promastigote procíclico, promastigote metacíclico, hay forma leptomonada. Van a haber un montón de clasificaciones de promastigote. Vamos a ver más adelante. Y bueno, Leishmania tiene una distribución geográfica muy amplia, les comentaba. Podemos encontrar Leishmania literalmente en todo el mundo, casi en todos los continentes. En Europa, principalmente zonas cercanas al Mediterráneo, vamos a encontrar infecciones por Leishmania, ¿sí? Vamos a encontrar infecciones por Leishmania en Asia, en África y obviamente aquí en América. Realmente se distribuye muy ampliamente. En el caso de América, principalmente las infecciones por Leishmania van a encontrarse para el sur, para el centro y sur de América. Y van a abarcar para la zona norte de América, que viene siendo la parte sur de México, que es Norteamérica, va a haber también infecciones con Leishmania, ¿sí? Ojo, en lugares como Estados Unidos también se pueden presentar, pero regularmente van a ser por inmigración, gente que llega a esos sitios y lleve la enfermedad, no tanto porque haya los vectores ahí y el parásito. No son condiciones tan adecuadas para en Estados Unidos, en esas infecciones, seguramente van a ser personas que están ahí infectados. Ahora, este tipo de infecciones con Leishmania principalmente se van a presentar en personas de bajos recursos. No tanto porque importe mucho la cantidad de dinero que tengan, sino por las condiciones en las que viven. Generalmente van a ser personas que viven hacinadas, o sea, personas que viven muchas personas en espacios muy pequeños, y también va a ser personas que vivan cerca de regiones rurales o a la periferia de las ciudades. También van a ser personas que regularmente estén en zonas donde haya mucha vegetación, ¿sí? Entonces, en estos sitios es donde principalmente va a estar proliferando el vector, no tanto el parásito, sino el vector. Y eso es lo que va a provocar que sea más fácil que el individuo se pueda infectar. Ok. Hay diferentes especies de Leishmania, ¿sí? Y cada una, bueno, entre ellas pueden causar diferentes cuadros clínicos. Bien importante, no lo mencioné, pero Leishmania tiene dos subgéneros, y eso sí es importante saberlo. El subgénero Leishmania y el subgénero Vania. Del subgénero Leishmania vamos a encontrar la gran mayoría de las especies de Leishmania. Leishmania donovani, Leishmania trópica, Leishmania mexicana, Leishmania mayor, Leishmania trópica, la Leishmania chagasi, ¿sí? La Leishmania infantum forman parte del subgénero del Leishmania. La única que no pertenece, ¿sí? La única que no pertenece es la Leishmania brasiliensis. La Leishmania brasiliensis pertenece al género Vania, al subgénero de Vania. Es para que lo tengan ahí anotado también.
Entonces les comentaba, dependiendo de la especie de leishmania que nos infecte, van a ser los cuadros clínicos que vamos a presentar. Por ejemplo, va a haber tres cuadros clínicos característicos. El primero es la leishmaniasis visceral, que es el cuadro clínico más agresivo. En este caso, va a estar causado por la leishmania donovani. Ojo, también la leishmania infantum puede provocar la leishmaniasis visceral. La leishmania infantum la vamos a encontrar principalmente para el Mediterráneo y principalmente va a infectar niños. En el caso de la leishmania donovani, principalmente la vamos a encontrar en África y en la India, ¿sí? En África y en Asia, y va a afectar tanto a niños como adultos. Y en el caso de México y, bueno, México y lo que viene siendo América, vamos a encontrar a la leishmania chagasi, que es la que provoca la leishmaniasis visceral, ¿sí? Puede causar la leishmaniasis visceral. O en el caso de la leishmaniasis cutánea, ¿sí? Vamos a encontrar aquí a la leishmania trópica, la leishmania etiópica y la leishmania mayor. Todas estas, trópica, etiópica y mayor, son leishmanias del viejo mundo. No lo vamos a encontrar aquí en América, lo vamos a encontrar principalmente en Asia, Europa, en África, lo vamos a encontrar para esos lugares, ¿sí? La que vamos a encontrar aquí que causa la leishmaniasis cutánea va a ser la leishmania mexicana. Ahora, en el caso de la leishmaniasis cutánea causada por la leishmania mexicana, regularmente se va a dar un síntoma característico, un signo característico que es la úlcera de Chiclayo, que vamos a ver más adelante. En el caso de la leishmaniasis mucocutánea, la leishmaniasis mucocutánea es creo que de las peores formas de leishmania que existen porque tiende a desfigurar al paciente. Ojo, la leishmaniasis visceral tiende a matar al paciente en cuestión de 2 años, es muy agresiva la leishmaniasis visceral. Y cuando no se cura correctamente una leishmaniasis visceral, deja muchas secuelas porque se vuelve a activar el parásito y da otro cuadro clínico aparte, ¿sí? Un cuarto cuadro clínico que no está presentado en esta diapositiva, que se llama leishmaniasis dérmica post-calasar. Lo vamos a ver más adelante. Cuando es la leishmaniasis dérmica post-calasar y la leishmaniasis mucocutánea, los pacientes quedan muy desfigurados, sí, quedan muy desfigurados, porque principalmente las lesiones que se presentan en los brazos, en el torso y en la cara. Las lesiones de la cara tienden a ser bastante malas, pero en el caso de la leishmaniasis mucocutánea, estas lesiones tienden a desfigurar la cara del paciente, principalmente porque cuando ataca esta. Cuando se presenta este cuadro clínico de la leishmaniasis mucocutánea, el parásito, en este caso la leishmania brasiliensis, tiende a atacar lo que viene siendo el cartílago de la nariz, ¿sí? Y la mucosa de la boca. Pues el paciente queda totalmente desfigurado y la nariz literalmente desaparece. Si se tiene un tiempo previo, ¿sí? A que el parásito se coma completamente la nariz, muchas veces lo que sucede es que el parásito únicamente alcanza a comerse lo que es el tabique nasal y el paciente queda literalmente con la nariz colgando, que no hay un tabique que la pueda sostener. Le llaman nariz de tapir. Es también un signo característico de la leishmaniasis mucocutánea. Les digo, más adelante vamos a ir viendo cada uno, pero para más o menos que ya tengan una idea de qué es lo que vamos a ver. Ahora, esta es la clasificación que se hace según sus zonas geográficas. Estamos hablando de las leishmaniasis del viejo mundo, ustedes que están aquí. Estamos hablando de bichitos, ¿sí? Que vamos a encontrar principalmente en Asia, en África y la zona sur de Europa, ¿sí? En este caso vamos a encontrar a la leishmania donovani, la leishmania infantum, que causan lo que viene siendo la leishmaniasis visceral. Ojo, esta leishmaniasis visceral también se puede llamar calaazar. Sí, el calazar es una forma de la leishmaniasis visceral que se caracteriza porque los pacientes tienden a se tiende a oscurecer la piel, y principalmente la piel de la cara se oscurece. ¿Sí? Ahorita vamos a verlo más a detalle. Ahora, en el caso de las especies del viejo mundo, ¿sí? De las leishmaniasis del viejo mundo que causan una leishmaniasis cutánea, vamos a encontrar la leishmania trópica y la leishmania mayor. ¿Sí? Estos grupos van a causar lo que viene siendo las leishmaniasis cutáneas.
En las que son del Nuevo Mundo, vamos a encontrar una que causa el Lesmania cerebral, que ya lo había mencionado, el Lesmania Chagassi, ¿sí? Ojo, el Lesmania Chagassi es muy parecida al Lesmania infantum, se parece mucho, y de hecho algunos autores mencionan que no hay una diferencia real entre una y otra. Muy probablemente sean la misma especie. Aunque, ojo, y eso también para que los tengan muy claro, morfológicamente todas las Lesmanias son iguales, son indistinguibles, ¿sí? O sea que ustedes no lo van a poder distinguir por una diferencia por tamaño o una diferencia morfológica que tenga alguna característica distintiva. Tanto los amastigotes como los promastigotes de este parásito son completamente iguales sin importar cuál sea la especie. Entonces no se pueden distinguir de esa manera, ¿sí? Entonces, se cree que el Lesmania chagassi se cree que es muy parecido al Lesmania infantum. Algunos dicen que es la misma. Ahora, la Lesmania cutánea, ¿sí? En el Nuevo Mundo principalmente va a estar dada por el complejo de Lesmania mexicana. Vamos a ver que no es un solo tipo. Son varios tipos de Lesmanias que se encuentran en este complejo. La Lesmania mexicana. En el caso de la Lesmania no cutánea, vamos a encontrar el complejo de la Lesmania brasiliensis. Vamos a ver que la Lesmania brasiliensis no es solo una. Van a ver, por ejemplo, que aquí en América hay lesmanias que se dan en Perú, y lesmanias que, por ejemplo, que se dan para la Guayana Francesa. Y ese tipo de lesmanias también van incluidos en esos complejos. Vamos a verlos en más detalle más adelante. Ahora, estas son las lesmanias del Nuevo Mundo, del Viejo Mundo, perdón. Lesmania Donovani, Lesmania Infantum, Lesmania Tópica, Lesmania Mayor y Lesmania Tópica. Vamos a verlas por complejos. No vamos a ver una por una, ¿sí? No vamos a ver una por una, a menos que sea muy necesario decir alguna característica, pero lo que sí vamos a ver son los complejos de cada uno de estos bichos. El primer complejo que vamos a ver es el complejo de la Lesmania Donovani. Son aquellas lesmanias que causan la lesmania visceral, ¿sí? Entonces vamos a ver este primer complejo. Ahora, vamos a hablar de la Lesmania Donovani. Les digo, la Lesmania Donovani, su nombre proviene de estas dos personas, Sir William Leishman y el señor Charles Donovan, los cuales investigaron a personas que presentaban esta fiebre, ¿sí? Esta fiebre llamada Dundun, y que, bueno, después de presentar la fiebre morían. Pues ellos empezaron a investigar a estos pacientes y Sir Charles, Sir William Leishman y el señor Charles Donovan, tuvieron el mismo enfoque al momento de intentar analizar cuál era el agente etiológico de esta enfermedad. Ambos descubrieron que los pacientes que presentaban esta enfermedad presentaban una hepatosplenomegalia, ¿sí? Literalmente tenían crecido el hígado y crecido el bazo, ¿sí? Pero principalmente el bazo era el que estaba extremadamente agrandado. Entonces de ahí tomaron muestra. Entonces ahí es donde fueron, donde encontraron, en aspirados del bazo fue donde encontraron este parásito, ¿sí? Ellos cuando reportaron al parásito, lo que reportaron fue la forma de amastigote. Y de hecho el amastigote, en este caso de la Leishmania, se llaman cuerpos de Leishman Donovan, ¿sí? Cuando se observan los amastigotes en las muestras, se reportan como cuerpos de Leishman Donovan. Bueno, más adelante, en 1921, los hermanos Edward y Etienne Sergent demostraron cuál era el vector de Lismania. En este caso, para el viejo y nuevo mundo, hay especies de flebotomos, regularmente son mosquitos, ¿sí? Son mosquitos que se alimentan de sangre. Bien importante. En el nuevo mundo, aparte de los flebotomos, también puede haber el género Lutzomyia. Ojo, el género Lutzomyia es exclusivo para el nuevo mundo. Sí, no se encuentra en el viejo mundo. El género Lutzomyia no lo vamos a encontrar ni en Europa, ni en África, ni en Asia. En esos sitios no vamos a encontrar Lutzomyia. Únicamente mosquitos del género Phlebotomus. En América vamos a encontrar género Phlebotomus y género Lutzomyia. Ahora, bien importante. A diferencia, por ejemplo, de los hemoflagelados anteriores que vimos, que utilizaban vectores sin importar si fuera macho y hembra, ¿sí? Que utilizaban ambos. En el caso de las lesmanias, regularmente utilizan únicamente a la hembra del vector, ¿sí? De los flebotomus o los lutzomyia, para infectar al hospedero mamífero o al hospedero humano.
Vamos a hablar de las morfologías. Les decía que este parásito tiene dos morfologías características o dos morfologías principales. La morfología dentro del humano o del hospedero definitivo, que somos nosotros y algún mamífero, es el amastigote. El amastigote es, como ya lo había mencionado, para otras formas de morfología, es una forma ovoide, ¿sí? Ovoide alargada, que va a presentar un núcleo, ¿sí? Regularmente, que no está centrado, está regularmente muy pegado hacia una de las, hacia la membrana plasmática, hacia los límites de la membrana plasmática. Vamos a encontrar también que presenta un cuerpo parabasal, lo que viene siendo el quinetoplasto, ¿sí? Cuerpo parabasal, esferoblasto, una vacuola, ¿sí? O bolsillo, bolsillo flagelar también, y el axonema, ¿sí? Acuérdense que como es amastigote no presenta de manera libre un flagelo, solo presenta lo que viene siendo la base del flagelo y dónde inicia la base del flagelo, este cuerpo parabasal que corresponde a una mitocondria, ¿sí? Y esta vacuola que corresponde al bolsillo, ¿sí? Al bolsillo flagelar. Acuérdense que este bolsillo flagelar, los amastigotes, le permite, cuando están en su forma intracelular, bueno, cuando están dentro de una célula, por este bolsillo es por donde están captando nutrientes de la célula hospedera, de las células que está hospedando el amastigote. Bueno, son intracelulares los amastigotes. Si están en un tejido, regularmente lo vamos a encontrar en histiocitos, ¿sí? En macrófagos específicos de tejido, histiocitos, ahí vamos a encontrar los amastigotes. Si los encontramos en ganglios linfáticos, los vamos a encontrar en células plasmáticas y en linfocitos. Acuérdense que los linfocitos también son células presentadoras de antígeno. Entonces ahí vamos a encontrar los amastigotes. Y si esos amastigotes logran liberarse, bueno, se liberan y llegan al torrente sanguíneo, regularmente lo vamos a encontrar en neutrófilos y en monocitos cuando están en el sangre. Lo normal es que estos amastigotes estén en macrófagos dentro del tejido, siempre en el sistema retículo endotelial. Lo vamos a encontrar principalmente en macrófagos que están en el vaso, macrófagos que están en el hígado, ¿sí? Y macrófagos que están en piel. Ahí lo vamos a encontrar, estos bichitos, los amastigotes. El resto de las veces podemos encontrarlos también en sangre, pero en concentraciones muy, muy bajas, ¿sí? Concentraciones muy pequeñas. Les comentaba, estos amastigotes se conocen también como cuerpos de Leishman-Donovan, ¿sí? De hecho, así es como se reportan. Y bueno, tienen un tamaño de 2 a 4 micras de diámetro, son realmente pequeños, y se pueden ver por tinción de Hiemsa o Wright, ¿sí? También una tinción específica que se llama tinción de Leishman, que es una tinción específica para estos parásitos, que también se aplica para observarlos. Cuando se tiñen, se va a ver un citoplasma azul pálido y el núcleo va a ser rojo. Ahora, cuando están presentes en una célula, estos parásitos regularmente se multiplican en grandes cantidades. Ahí pueden ser hasta 200, de 50 a 200 amastigotes por célula, que son muchísimos. O sea, realmente sí se observan fácilmente porque se ve la célula completamente parasitada. Ya que dentro de esta célula, por ejemplo aquí en la imagen, vamos a encontrar de 50 a 200 cuerpos de Leishman-Donovan. 50 a 200 de estas bolitas que están aquí, en el interior de esa célula. Son muchísimas. Ahora, dependiendo del género de Leishmania que estemos hablando, si es Leishmania Donovani, si es Leishmania Chagasi, si es Leishmania Infantum, o mexicana, o cualquier otra, va a ser los reservorios que tengan. Específicamente, para Leishmania Donovani, principalmente el hospedero va a ser el humano, ¿sí? Principalmente, por ejemplo, cuando se presenta el cuadro clínico del Kala-Azar, de la leishmaniasis visceral, el único reservorio es el humano, ¿sí? Puede haber otros reservorios, principalmente perros y ratas, ¿sí? Perros y ratas van a ser los otros hospederos. En este caso es algo interesante, pero los perros se infectan por comer ratas, ¿sí? Los perros se pueden infectar por comer ratas. Entonces, en este caso, como les mencioné, principalmente para el Kala-Azar, para el cuadro clínico de Kala-Azar, el hospedero que transmite la infección hacia otro humano es un humano. Sí, es un humano que fue picado por un vector, el flautomos, y luego ese flautomos fue y picó otro ser humano. ¿Sí? No es animal, vector, humano. ¿Sí? No ocurre de esa manera. Ahora,
Les mencionaba, tenemos otra forma, que es la forma de promastigote. La forma de promastigote carece de membrana ondulante, ¿sí? Tiene, como todos los hemiflagelados que hemos visto hasta el momento, tiene esta forma característica, lanceolada, forma de lanza. Y en este caso, promastigote, como ya lo he mencionado también cuando hablamos de las generalidades de hemiflagelados, carece de una membrana ondulante, pero sí posee un flagelo. ¿Sí? Igual, se ve, es muy claro el cintoplasto que está en la parte anterior, ¿sí? Bueno, cercano a lo que viene siendo el flagelo, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver lo que viene siendo el cuerpo parabasal, el veroblasto. Vamos a encontrar la vacuola o el bolsillo, ¿sí? El flagelar, lo que viene siendo el axonema o el flagelo, ¿sí? En estos casos, ojo, para el promastigote de Leishmania es posible observar esta vacuola de alimentación. Ojo, en este caso la vacuola no se tiñe, ¿sí? Porque la vacuola es un espacio relativamente vacío, perdón, vacío de organelos. No hay un organelo ahí, o sea, no hay, vamos, alguna estructura propia de del parásito. Entonces, perdón, disculpen. Entonces no se va a teñir. Cuando lo teñamos por la tensión de Leishman y Hempseer-Wright, no se va a teñir, se va a ver como un punto hueco, ¿no? El citoplasma del parásito. Ahora, esta es la forma extracelular del parásito. Es la forma extracelular, pero no lo vamos a ver en el humano. Esta forma de promastigote la vamos a ver únicamente en el parásito. Y cuando la vemos en el humano, es porque acaba de ingresar el promastigote. Acaba de ser infectado a un ser humano, ¿sí? No es normal encontrar la forma de promastigote en el ser humano. No se ve. La que se ve es el mastigote. El promastigote es para el vector. Ojo, la forma infectiva para el humano es el promastigote. Pero de manera específica es el promastigote metacíclico. Esa es la forma infectiva para el humano. Ahora, como esta cosa tiene flagelo, como este parásito tiene flagelo, pues obviamente es móvil, solo tiene un flagelo. Y bueno, en este caso el núcleo es centrado, como en los demás flagelados que hemos visto. Mide de 15 a 25 micras de largo, no posee membrana ondulante, ya lo había mencionado, y se tiñe igual que los amastigotes, va a tener un citoplasma de color azul pálido y un núcleo rojizo. Ahora, el ciclo de vida de esta parásita. El ciclo de vida inicia cuando un humano es picado por el vector, un vector que está infectado por el parásito. Este vector, a diferencia de los tripanosomas que vimos anteriormente, que recuerden que decíamos que se podían dividir en salivaria y estercoria, dependiendo por dónde salían, si se alojaban en las glándulas anales del vector, eran estercoria y salían con las heces. Si se alojaban las glándulas salivales del vector, eran salivaria y salían con la saliva del vector. Bueno, en este caso el parásito, el Leishmania, tiene como mecanismo de su... un mecanismo evolutivo para cumplir su ciclo, que lo que hace es que taponea lo que viene siendo la probóscide, la trompa del mosquito, en este caso el mosquito hembra. Entonces, cuando el mosquito hembra se quiere alimentar, cuando pica el ser humano se quiere alimentar, siente que tiene tapada la probóscide con algún tipo de mucosidad. Bueno, esa mucosidad, ese tapón de adherencia que tiene en su trompa, el mosquito, son los promastigotes metacíclicos que están tapando la boca y obligan que literalmente vomite el mosquito. Regularmente cuando el mosquito se alimenta y va a perforar, tiene que vomitar para quitarse ese tapón de parásitos de su trompa y bueno, lo inyecta a nuestro cuerpo. Nos inyecta ese grupo de parásitos, esa aglomeración de parásitos, lo inyecta y queda libre su probóscide para poderse alimentar de sangre. Así es como ingresa el parásito a nuestro cuerpo. Cuando el promastigote metacíclico ingresa a nuestro cuerpo, a diferencia de otros parásitos que se movilizaban rápidamente a invadir tejidos,
Este no se mueve mucho el tejido. Ojo, algo característico de estos tipos de parásitos es que dejan que sean encontrados por los macrófagos para poder ser comidos. Cuando un macrófago encuentra un promastigote metacíclico, lo que hace es que lo fagocita. Y este promastigote metacíclico ya dentro del macrófago cambia su morfología a mastigote para poder sobrevivir a lo que es la fagocitosis. Ya dentro del macrófago lo que hace es que se empieza a multiplicar. Les digo, normalmente genera de 50 así a 200 mastigotes dentro del macrófago. Lo que hace es que hace que se hinche mucho el macrófago y llega un punto que se revienta. Cuando se revienta, este macrófago, lo que sucede es que las diferentes formas de amastigotes son tomadas por otros macrófagos y los empiezan a movilizar. Los macrófagos regularmente van a ser los que movilicen a este parásito. Lo van a mover a lo que son los ganglios linfáticos, lo van a mover a lo que son células cutículas endoteliales del vaso y los histiocitos que están en el hígado, ¿sí? Pero los pueden mover también al intestino, lo pueden mover de hecho en muchos lugares. Ojo, bien importante, este parásito también puede invadir lo que viene siendo la médula ósea, ¿sí? Entonces, dependiendo del tiempo que pase desde la infección, va a ser los sitios en los que lo encontremos. En un principio, principalmente lo vamos a encontrar en el vaso y en el hígado. Pero conforme pase pasando el tiempo, lo vamos a encontrar también en la médula ósea. Ahora, el parásito se va a seguir multiplicando, ¿sí? Se va a seguir multiplicando. Y cuando un vector se alimente de ese individuo, de ese hospedero definitivo, o sea, el humano o el mamífero, cuando consuma sangre, lo que va a hacer es que con esa sangre que está consumiendo para alimentarse, en este caso la hembra del vector, lo que va a hacer es que va a llevarse en esa sangre, principalmente neutrófilos, y se va a llevar mastocitos, perdón, monocitos, se va a llevar monocitos, los cuales van a haber fagocitado lo que viene siendo los amastigotes que se liberaron en sangre del parásito. Ojo, estos al ingresar a lo que viene siendo el vector va a digerir estos neutrófilos, estos monocitos, y van a liberar la forma de mastigote, la cual va a cambiar su forma de promastigote dentro del intestino del vector, ¿sí? Dentro del intestino del vector va a haber varias morfologías de promastigote. La primera es promastigote procíclico, es la primera que tenemos. Se ingresa como mastigote al intestino del vector, se convierte a promastigote procíclico, y luego hay varios estadios, ¿sí? Heptamonada, leptomonada, lo veremos adelante, y luego ya se convierte a lo que es el promastigote metacíclico, el cual se va a alojar en la probóscide, en la boca del vector, ¿sí? Miren, este es el ciclo de vida un poco más extenso. Si fijan, empezamos con el promastigote metacíclico. Este promastigote metacíclico ingresa por la picadura del vector, en este caso un vector del género Phlebotomus o del género Leucopsomia. Cuando ingresa a nuestro tejido, el promastigote se queda esperando en esa área para que sea fagocitado por los macrófagos. Ya fagocitado, se transforma en lo que es un mastigote. Ya transformado en un mastigote, lo que va a hacer dentro del macrófago es que se va a multiplicar, ¿sí? Se va a multiplicar hasta que rompe esta célula, hasta que rompe este macrófago. Después de que rompa este macrófago, se va a liberar diferentes amastigotes, algunos van a irse al torrente sanguíneo y otros se van a quedar en el mismo tejido y van a ser captados por los macrófagos. Las células que consuman el amastigote y que vayan en la sangre, sí, obviamente van a ser retenidas en lo que es en el vaso. Y ahí en el vaso estas células van a infectar cuando se queden alojados estos macrófagos en el vaso, ¿sí? Porque están hinchados de donde se están reproduciendo esos amastigotes, se van a reventar estos macrófagos en el vaso y van a ir infectando a las demás células que se encuentran ahí. Lo mismo sucede cuando pasa el macrófago
cerca del hígado. En el caso del hígado, se va a reventar ahí en lo que viene siendo el macrófago, y a los propios macrófagos que están instalados en el hígado, los histiocitos del hígado, se van a infectar por intentar eliminar lo que viene siendo el parásito. Entonces, este parásito se va a alojar en lo que viene siendo vaso, hígado, se va a alojar también en la médula ósea. Ahora, en los amastigotas que queden libres en lo que viene siendo el torrente sanguíneo, van a ser captados por, ya lo mencionamos, neutrófilos y monocitos, y estos se van a infectar. Al fagocitar, estos amastigotas se van a infectar y van a andar fluctuando en la sangre, estos neutrófilos y monocitos, y cuando vuelva a picarnos o se vuelva a alimentar de nosotros algún flebotomo o alguna mosquito del género Lutzomyia, lo que va a hacer es literalmente alimentarse de esta sangre y llevarse estos neutrófilos o estos monocitos que están infectados con el amastigote. Dentro del vector, después de la digestión de la célula, lo que va a hacer es que se van a liberar los amastigotes y se van a transformar en promastigotes procíclicos. Y estos promastigotes procíclicos van a convertirse a lo que es los promastigotes metacíclicos, y principalmente en la probóscide del vector. Y esto, ya cuando está el parásito infectado, el vector está infectado, pues bueno, ya puede transmitir la infección a otro ser humano o a un reservorio. Vean, estas son las fases que posee el vector. Se fijan, empieza con amastigotes, ¿sí? O promastigotes, también se puede. Pero principalmente van a ser amastigotes lo que va a captar lo que viene siendo el vector. Y estos amastigotes se van a transformar en promastigotes procíclicos. Y van a cambiar a promastigotes leptamonada, y luego a promastigotes leptamonada, y posteriormente a promastigotes leptamonada. Y por fin se cambian a la morfología, que son los mastigotes metacíclicos, que son los que son infectivos para los humanos. Entonces, la morfología infectiva para el vector viene siendo la morfología de mastigote, y la morfología infectiva para el ser humano es el promastigote metacíclico, ¿sí? Ahora, estas morfologías que se observan aquí, están viendo ustedes, es porque estas morfologías varían con respecto a la alimentación del vector. En este caso, el vector siempre es la hembra, ya sea del género Phlebotomus o del Lutzomyia. Y este vector, este insecto, no siempre se alimenta de sangre, solo se alimenta de sangre cuando se va a reproducir. Entonces, cuando no se está reproduciendo, que va a cambiar, cuando no está reproduciendo, cuando no está poniendo huevecillos, cuando no está ovocitando, cambia la alimentación del vector. Entonces se deja de alimentar de sangre y se empieza a alimentar, en este caso, de azúcares, principalmente de néctar de plantas o de flores. Entonces eso hace que cambie estas morfologías. Por eso aparecen estas morfologías tan extrañas. Tienen que ver con la alimentación del vector, ¿sí? Ojo, regularmente el ciclo de la ovoposición está acompañado con lo que viene siendo el periodo extrínseco del parásito, ¿sí? Literalmente están en el mismo rango de tiempo, el periodo de oposición y el periodo extrínseco, para que el parásito tenga la oportunidad de alimentarse, ¿sí? Bueno, para que el vector tenga la oportunidad de alimentarse y poder infectar al parásito a otro individuo. Entonces, están bastante regulados ese periodo. Regularmente es de 10 días el periodo extrínseco para este parásito, ¿sí? Si no recuerdan que ese periodo extrínseco es del momento que se infecta el vector hasta el momento que empieza a ser infectivo el vector, ¿sí? Con ese parásito. Ahora, la patogenicidad de Leishmania. Leishmania va a tener tres factores de patogenicidad muy importantes, ¿sí? El primero son una proteína que se llama GP63, y esta proteína lo que le permite es sobrevivir a la fagocitosis de los macrófagos. Ojo, este tipo de proteínas lo que le hacen es poder sobrevivir a las proteasas de los lisosomas.
Ojo, esto regularmente adquiere inestabilidad cuando se cambia, se transforma el parásito de su forma de promastigote a la forma de mastigote. El amastigote es regularmente el que presenta este tipo de proteína en su superficie, ¿sí? Al haber esta transformación es cuando adquiere estabilidad de sobrevivir a lo que viene siendo la fagocitosis. Otra proteína importante es el lipofosfoglicano, ¿sí? En este caso, este lipofosfoglicano lo que hace es que interactúa con un receptor de complemento, ¿sí? Y lo que hace es que le permite que se fagocite más rápido lo que viene siendo el amastigote, ¿sí? O el promastigote, pero que se facilite más rápidamente. Esto obviamente para asegurarse el ingreso del parásito dentro de las células del hospedero. Acuérdense que al final de cuentas las leishmanias son intracelulares obligados. Entonces, esto le permite al parásito poder sobrevivir en el interior y que sea fagocitado, o sea, asegurarse su ciclo de vida, ¿sí? Otra sustancia importante es esta, la glucosil, fosfatidil, inositol, ¿sí? Y bueno, son proteínas de superficie, en el caso del amastigote, que lo protegen también de los fagolisosomas del macrófago, también evitan que se alimenten. Ojo, la principal manera que tiene este parásito para evitar al sistema inmune, ¿sí? Es que es intracelular. Pero no porque sea intracelular significa que no sea detectado. Una cosa es la evasión inmune y otra es pasar desapercibido para el sistema inmune. Este parásito sí es reconocido por el sistema inmune, pero este parásito también tiene cambio de antígenos constante. Entonces, lo que va a provocar en el paciente cuando ingresa es que sea detectado por el sistema inmune. El sistema inmune lo detecta y va a generar una respuesta inmune, ¿sí? De hecho, algo muy característico de la infección de este parásito es que los pacientes presentan una hipergammaglobulinemia. ¿A qué me refiero con una hipergammaglobulinemia? Que va a haber una gran cantidad de anticuerpos que se están produciendo por la presencia de este parásito. Pero como el parásito es intracelular, no le van a hacer gran cosa porque están dentro de los anticuerpos. El parásito está dentro de las células. Los anticuerpos están en el medio extracelular. Ahora, vamos a hablar de la respuesta inmune, que es lo que mencionaba ahorita. Bien importante, la leishmaniasis se considera una enfermedad oportunista. Principalmente la leishmania ataca a personas con sistemas inmunes, inmunosuprimidos o inmunocomprometidos. Regularmente lo vamos a encontrar más en niños y en ancianos, y lo vamos a encontrar en personas que tienen VIH. En el caso de las personas que tienen VIH, principalmente van a ser personas en Europa. Sí, van a ser personas en zonas más, más pobladas, a lo mejor de un nivel social un poco mayor, ¿sí? Seguramente las zonas rurales tiene que ver con personas que tienen bajos recursos, que tienen una nutrición deficiente, que los hace más susceptibles al ataque de este parásito y de estos vectores. Pero también se da en pacientes que están inmunosuprimidos. Entonces, en el caso de los inmunosuprimidos, principalmente gente que tiene VIH o cáncer, seguramente son de otros estratos sociales o de un cuadro adquisitivo diferente, ¿sí? Bueno, en este caso los pacientes van a presentar una respuesta de tipo TH1 o TH2. De una vez les digo, si es una persona inmunocompetente va a presentar una respuesta de tipo TH1, ¿sí? Ojo, las personas, si no hay suficiente cantidad de parásitos que ingresen, pueden presentar una respuesta de tipo TH1 y deshacerse del parásito, ¿sí? Pero si es una persona que está inmunocomprometida o inmunosuprimida, la principal respuesta que se va a presentar es de tipo TH2 y no es una respuesta protectora, ¿sí? La respuesta protectora es de tipo TH1. Cuando se presenta una respuesta de tipo TH2, regularmente es un mal pronóstico, porque es una respuesta completamente humoral. Y aquí, para poder deshacerse del parásito, se requiere una respuesta de tipo TH1. Es una respuesta celular, que nos va a permitir literalmente destruir las células infectadas junto con el parásito. Entonces tenemos que la respuesta de tipo TH1, regularmente sean pacientes inmunocompetentes. Como mencionaba, son pacientes que pueden mantener una respuesta inmune adecuada, ¿sí? Que pueden controlar la infección. Les digo, muchos de ellos pueden, si la cantidad de parásitos es muy pequeña, se pueden deshacer de él. Aquí, lo que viene siendo las moléculas anteriores que se había hablado, el lipofosfoglicano induce la producción de interleucina 12, interleucina 2 y interferón gamma, lo que hace que se activen lo que vienen siendo los macrófagos.
Obviamente para asegurarse el parásito, que sean más fagocitados, los activan a estos macrófagos para que sean fagocitados más fácilmente los premastigotes o los premastigotes. Y bueno, pero también al activarlos lo que hacen es que es más fácil para las células matar a estos premastigotes, ¿sí? A través de mecanismos oxidativos. Acuérdense que los macrófagos activados tienen la cualidad de producir mayor cantidad de especies reactivas de oxígeno, entonces es más fácil destruir a estos tipos de parásitos. Ahora, en este caso, los pacientes van a ser positivos para la intradermorreacción por leishmanina, lo que se llama ahora, o lo que se conoce como la intradermorreacción o test de Montenegro, ¿sí? En este caso, los pacientes van a tener una respuesta positiva, porque hay una respuesta literalmente celular fuerte. Entonces, si se nos aplica alguna concentración de la leishmanina, ¿a qué me refiero con la leishmanina? Leishmanina literalmente van a ser parásitos que van a ser destruidos. Realmente van a ser destruidos y se nos va a inyectar cierta alícuota de estos parásitos destruidos, parásitos degradados, muertos. Y bueno, si tenemos una respuesta positiva es que en algún momento tuvimos contacto con el parásito. Les digo, pacientes muy competentes que montan una respuesta inmune de tipo TH1 van a dar positivo para el leishmania. Ojo, y esto también hay que aclararlo. Si son pacientes que se recuperaron de la leishmania, van a dar una intradermorreacción positiva. ¿Sí? La prueba de Montenegro sale positiva si el paciente ya se curó de la leishmania. Si el paciente está presentando actualmente la infección, ¿sí? No va a presentar respuesta, ¿sí? No va a haber una intradermorreacción positiva, va a ser negativa. Ahora, ¿dónde se va a encontrar este tipo de reacciones tipo TH1? En las leishmanias cutáneas, ¿sí? Pacientes que están recuperando de la infección o pacientes que son reincidentes de la infección. Bien importante, el hecho de presentar la infección no significa que creamos inmunidad. Significa que si nos infectamos una vez, nos podemos infectar dos veces. Y estos son los que mencionaba. Ojo, a lo mejor no lo mencioné, pero dependiendo de los tipos de leishmania, hay unas que son más importantes que otras. Por ejemplo, la leishmania cutánea es la que más hay en el mundo. ¿Sí? La leishmania cutánea representa el 90% de todos los casos de leishmania que existen en el mundo. Y de ahí está la leishmania moco cutánea, posteriormente. Y la que menos se presenta es la leishmaniasis visceral, es la que se presenta en menor cantidad. En el caso de la leishmaniasis visceral, el 90% de los casos no se presentan en América. Sí, se presentan principalmente para Asia, para África, para Europa, se encuentran para aquellos lugares, no se encuentran tanto para aquí, América. Pero los que se llegan a presentar, regularmente se van a presentar para América del Sur, principalmente para Perú, para Brasil, Venezuela y la Guayana Francesa, para esos lugares donde más se van a encontrar. Ahora, cuando se presenta una respuesta de tipo TH2, aquí principalmente se van a liberar citocinas proinflamatorias, ¿sí? Como lo que son la interleucina 10, la interleucina 4, ¿sí? Y también se va a presentar lo que viene siendo el factor de crecimiento transformante beta, ¿sí? Que son puras citocinas proinflamatorias que van a estar liberando constantemente. Otra cosa importante es que muchas de estas citocinas tienden a tener una supresión de la respuesta celular. O sea que al producirse estas citocinas, estimulan que hay una respuesta de TH2 más intensa, pero a la vez suprimen la respuesta de tipo TH1. ¿Sí? Literalmente se empiezan a autoestimular estas interleucinas para que la respuesta de tipo TH2 cada vez sea más fuerte. ¿Sí? Acuérdense que esa respuesta de tipo TH2 es una respuesta humoral. Por eso en las personas que presentan esta respuesta de tipo TH2 regularmente presentan esta hipergammaglobulinemia que les mencionaba. Se está estimulando una respuesta humoral y por eso hay una gran cantidad de anticuerpos. Ahora, este tipo de respuesta TH2 se va a observar principalmente en pacientes que tienen una infección activa, ¿sí? Personas que están en el proceso de la infección, en la leishmaniasis visceral y en la leishmaniasis cutánea difusa, ¿sí? Ahora, en esta fase, el macrófago va a ser el que va a andar llevando el parásito para todos lados. Les digo que el macrófago
cuando es retenido en el vaso, ¿sí? O que es retenido en el hígado, él va a ser el que lleve los hemastigotes a esas áreas y va a provocar que el vaso se infecte y que el hígado se infecte, ¿sí? También lo va a llevar a la médula ósea, ¿sí? Y ahí va a hacer también una presentación de antígeno. Cuando haga la presentación de antígeno, literalmente el mismo acrófago va a infectar a la médula ósea, dejando ahí a los hemastigotes. Ahora, también lo llevan los ganglios linfáticos. Sí, también lo va a llevar los ganglios linfáticos, también va a llevar a hacer una presentación de antígeno ahí. Ojo, bien importante, regularmente cuando hay una respuesta tipo TH2, va a haber un aumento del tamaño del hígado y en el vaso, principalmente en el vaso, ¿sí? De los órganos más afectados, el vaso es el principal, después sigue el hígado y luego la médula ósea. En el caso del hígado, se afecta principalmente el tamaño porque hay una proliferación de histiocitos. Hay una proliferación de lo que son los macrófagos que están en el hígado. Pero los hepatocitos siguen trabajando de manera normal, ¿sí? Ahora, en este caso, los pacientes que presentan esta respuesta tipo TH2 no van a ser positivos para la enterohemorreacción, que es lo que les había mencionado antes. Como la infección está activa en este momento, porque aparte el mismo parásito está estimulando esta respuesta tipo TH2, no van a ser, vamos, no va a haber una respuesta por la enterohemorreacción, van a salir negativos estos pacientes. Ahora, vamos a ver la característica de la hemostasis visceral, porque no es la misma en todos lados. Van a ver, por ejemplo, que la hemostasis visceral que se presenta en América tiene unas características comparadas con las que se presenta en la India, comparada también con las que se presenta en África. Son diferentes, ¿sí? Aparte que son diferentes las especies de Leishmania y también son diferentes los vectores que las transmiten, ¿sí? Miren, por ejemplo, en el caso de la India, ¿sí? De la Leishmania que se encuentra en la India, en este caso es Leishmania dolomani principalmente la que infecta. Por ejemplo, la forma de leishmaniasis visceral para niños va a estar dada por la leishmania infantil y la leishmania africana también está dada por la leishmania dolomani. Pero aquí en América, la que nosotros vemos es la leishmania chagasi. Ahora, comparemos los vectores. Si se fijan, en todos, ¿sí? En la India, cuando es la forma infantil y cuando es en África, regularmente son tipos de flebotomos y aquí siempre van a ser flebotomos. Pues si fijan en América, el vector es un leucomia, ¿sí? Es un leucomia. Aquí es longipalpis, específicamente la especie leucomia. Ahora, aquí les muestro las regiones geográficas específicas. Esta leishmaniasis visceral de la India, pues obviamente es de la India. Esta la leishmaniasis visceral infantil, principalmente se va a encontrar en Asia, ¿sí? En China, en el Mediterráneo. Ya les había dicho que el infantum es regularmente la zona sur de Europa, ¿sí? La más cercana al Mediterráneo. La leishmania dolomani en África, principalmente va a estar en esos sitios, Sudán, Etiopía, Kenia, Uganda. Y en el caso de la leishmania chagasi, decía que cuando se presenta esta leishmania visceral, regularmente va a ser para el centro y sur de América, principalmente va a ser Venezuela, Perú y puede ser también Colombia. Bueno, principalmente va a ser para el sur, Brasil. Esos lugares es donde vamos a encontrar principalmente las infecciones de la hemostasis visceral. También se pueden encontrar en México. Sí, para el sur de México se pueden presentar, pero son menos comunes. ¿Sí? Fíjense, las edades de las gentes que están infectadas principalmente por este parásito. Se fijan, en el caso de la infantil es en niños y en el caso de la leishmania chagasi, ¿sí? También es en niños, por eso les comentaba que el infante y la chagasi se creen que son la misma especie, ¿sí? Ahora, en el caso de los donovani, pues únicamente, bueno, infectan principalmente adultos. Ahora, los reservorios, bien importante. Decía que en el caso de la leishmania donovani, principalmente va a ser el reservorio el mismo humano, ¿sí? Va a ser el mismo humano. En África pueden ser los humanos y también pueden ser los roedores, aunque no es común. Y en el caso de la leishmaniasis visceral, cuando es infantil, es una infección zoonótica. Regularmente se comparte con el perro, ya sea en el viejo mundo
aquí como en el Nuevo Mundo. Aquí también son los perros y las ratas. Ojo, aquí son perros, ¿sí? Y acá pueden ser perros y ratas. Ahora, aquí vamos a meter un nuevo término que se llama PKDL, ¿sí? Que es la leishmaniasis dérmica post-Kalazar. La leishmaniasis dérmica post-Kalazar es una secuela de la leishmaniasis visceral, ¿sí? Y se presenta principalmente cuando los pacientes no han terminado su tratamiento de manera adecuada o cuando el parásito es resistente al tratamiento. Pero lo más común es lo primero, que el paciente no haya terminado su tratamiento. Si no termina su tratamiento, tiene un periodo de latencia, que parecen los pacientes que se han recuperado de la infección, y 2 años después, o meses después, aparecen los síntomas de un nuevo cuadro clínico. En este caso, el parásito ya no está distribuido precisamente dentro del cuerpo, sino que está principalmente en la dermis, está principalmente en la piel. Ojo, y es algo que no mencioné. La leishmaniasis visceral, esta leishmaniasis visceral, se caracteriza porque el parásito tiende a movilizarse o tiende a buscar que los macrófagos se movilicen por dentro del cuerpo, principalmente las entrañas, lo que viene siendo los intestinos, lo que viene siendo el hígado y el bazo, y puede llegar hasta la médula ósea. Pero las otras especies de leishmania no hacen eso, ¿sí? Las otras especies de leishmania que no son Dohnányi regularmente se quedan de manera superficial en la piel. Las que son del complejo de Leishmania Dohnányi, ¿sí? Leishmania infantum y Leishmania Chagassi, que causan la leishmaniasis visceral, ¿sí? Todas estas buscan movilizarse del sitio de entrada hacia otros órganos, ¿sí? Literalmente lo que buscan es que sean fagocitadas por macrófagos para poderse movilizar a más sitios. En el caso de los otros tipos de leishmaniasis, no tienen esa característica, no buscan movilizarse, regularmente tienden a quedarse en la parte más superficial del cuerpo del hospedero que fue infectado. Ahora les decía que esta PKDL, si lo que viene siendo la leishmaniasis dérmica post-Kalazar, no se presenta en todos los casos, principalmente lo vamos a ver en ciertos casos específicos, principalmente en la leishmania Dohnányi, en infecciones por leishmania Dohnányi, es donde vamos a encontrar esta secuela de la infección se puede presentar si no se lleva adecuadamente el tratamiento, ¿sí? Es menos común, ¿sí? Es más difícil que se presente cuando la infección es por Leishmania infantum o por Leishmania Chagassi, ¿sí? Y de hecho aquí en lo que viene siendo América es muy raro que se reporte la leishmaniasis post-Kalazar. Bueno, vamos a adelantar. Ahora, vamos a hablar de las características clínicas de la leishmaniasis visceral. Ojo. Cuando este parásito nos infecta, se tiene un periodo de incubación de 2 a 6 meses, pero es muy relativo y eso depende de la inmunidad del paciente. Les decía, esta es una infección que se considera que es oportunista. Entonces puede ser tan rápida como de 10 días, ¿sí? Hasta puede ser tan larga como 2 años. Depende mucho de la inmunidad del paciente. Si el paciente tiene una buena inmunidad, y la cantidad de parásitos es muy poca, ¿sí? El paciente puede eliminar el parásito. Pero si la cantidad de parásitos es mucha, pero la inmunidad es buena, van a tardar años antes de que presente síntomas de la infección por el parásito. Ojo, hay lo que se llama, bueno, hay una característica importante de cuando se inician los síntomas. Se le llama, es una triada de síntomas, se llama fiebre, hepatoesplenomegalia y pancitopenia. Muy importante. En el caso de la leishmaniasis, el paciente va a presentar fiebre de una manera muy característica. Va a repuntar 2 veces al día la fiebre, ¿sí? En este caso, el inicio de la fiebre es abrupto. Va a iniciar con temperaturas muy altas, de 38, 39 grados. Bueno, 39, 40 grados, perdón. Y en este caso, el paciente va a presentar también escalofríos. Los dos repuntes de fiebre pueden durar por varias semanas, o sea, se pueden presentar en el día estos dos repuntes, pero duran los episodios durante varias semanas. Esto es muy interesante, ojo, porque este tipo de patrón de subida y bajada de
temperatura se conoce como el patrón de dromedario. ¿Sí? Si fijan, aquí está este dromedario. Si fijan que hay dos puntos, ¿sí? Que hay uno y aquí hay otro. Bueno, son los dos picos de elevación de temperatura que tiene el paciente. Ojo, en este caso es bien interesante que esto es porque el mejor momento de obtener muestra son los momentos en que hay temperatura, ¿sí? El mejor momento para obtener muestra es cuando hay temperatura. Estos dos puntos de elevación se está dando por eso, porque hay una destrucción de células, ¿sí? Se están produciendo citocinas para, vamos, como producto, están produciendo citocinas como efecto secundario a la liberación de mastigotes, el cuerpo se está defendiendo, ¿sí? Ojo, es más importante tomar muestras, o se sabe que es mejor tomar muestras de día que de noche. Es más común encontrar los parásitos con la muestra de toma de día que de noche. Ahora, otra cosa bien importante va a ser la hepatosplenomegalia. El parásito tan pronto como ingresa al cuerpo humano, que está causando la meningitis visceral, en este caso el hermano de Lovani, inmediatamente ataca lo que viene siendo el bazo y el hígado. El bazo y el hígado se empiezan a crecer, ¿sí? Se empiezan a crecer, pero principalmente el bazo. Entonces es muy característico este crecimiento excesivo del bazo, ¿sí? De hecho, llega a crecer tanto el bazo que literalmente puede ocupar la mayor parte de la cavidad torácica, ¿sí? Y solamente el bazo. Ahora, otra característica bien importante es la pancitopenia. La pancitopenia se refiere a que todas las células sanguíneas empiecen a disminuir. Algo muy característico de esto es que también la cantidad de hemoglobina es muy baja, ¿sí? Está entre 5 y 10 gramos por decilitro. Es una cantidad muy baja de hemoglobina, ¿sí? Es una cantidad muy baja. Entonces, la pancitopenia se refiere a cuando varias líneas celulares, la gran mayoría de las líneas celulares, están fluctuando su concentración de células hacia abajo. Literalmente son menores las concentraciones que deben ser. Se puede llamar citopenia, ¿sí? Cuando se refiere a un tipo de línea celular, bicitopenia cuando son más de dos o cuando son dos tipos, y se llama pancitopenia cuando son varias las líneas celulares, que son más de dos las líneas celulares que están viendo afectadas. En este caso es muy característico la trombocitopenia, la leucocitopenia y la eritrocitopenia, ¿sí? Cuando estamos viendo lo que es la pancitopenia, literalmente todas las líneas celulares están bajando. Ojo, bien importante. Por lo mismo que estos pacientes tienen un descenso en el número de células, ¿sí? Va a haber un descenso en la hemoglobina, van a estar anémicos. Entonces, como les mencioné, la cantidad de hemoglobina va a ser más baja. Otra característica bien importante es que van a batallar mucho con la coagulación. Regularmente estos pacientes tienen como un signo de infección y tienen constantemente hemorragias nasales. Eso también es muy característico. No todos lo presentan, pero les pasa por el hecho de que tienen muy pocas plaquetas disponibles, ¿sí? También lo que sucede es que como todas las células están siendo destruidas, ¿sí? Todas las células se están dañando y cada vez hay menos células, tiende a debilitarse mucho el sistema inmune. Entonces, no solamente se debilita el sistema inmune, se debilita el cuerpo en general. Estos pacientes empiezan a perder peso, ¿sí? Empiezan a presentar algo que se llama caquexia. Lo que hacen es que no solamente pierden peso, sino que están muy débiles y empiezan a perder masa muscular. Ahora, conforme va avanzando la infección, el parásito se va adecuando más al cuerpo humano y se va asentando en los sitios específicos que más le agradan. Les decía que una característica es que a este bicho le gusta principalmente el bazo, ¿sí? Y es el signo más constante que vamos a encontrar. Va a ser literalmente el bazo se va a agrandar muchísimo. Va a ser tan grande a veces que va a ocupar todo lo que viene siendo la cavidad torácica. Cuando este órgano esté tan crecido, de hecho se puede palpar. Ojo, bien importante, cuando la meningitis visceral está ocurriendo en un paciente, el bazo es extremadamente dañado. ¿Qué significa esto? Que se puede romper, ¿sí? Literalmente está tan frágil el bazo que con hacerle presión con los dedos se puede romper el bazo, porque está muy dañado, está muy, muy dañado. Ojo, estos pacientes pueden morir por una hemorragia porque se rompe el vaso.
Y se puede morir de eso. Y de hecho, la gran mayoría no se muere por por la leishmaniasis. Se muere porque están tan debilitados, ¿sí? De una infección secundaria, otra infección oportunista por otro bicho, lo que ustedes se imaginen, una bacteria u otro virus u otro parásito, infecta a este paciente y lo mata, porque su sistema inmune ya está muy debilitado. Pero en el caso de la hepatomegalia, también es un signo que está presente en la infección. Pero esta hepatomegalia, como les comentaba, se da principalmente porque las células que están presentes, los histiocitos presentes en el hígado, o sea, en los macrófagos del hígado, en este caso las células de Kupffner, están alimentándose o están intentando defender al hígado de la infección de los amastigotes. Entonces estos macrófagos que están en el hígado están cargadísimos con amastigotes, con los cuerpos del leishmaniodermal. Entonces va a haber una proliferación masiva de histiocitos en el hígado y esto va a hacer que crezca el hígado. En el caso de los hepatocitos, el parásito no invade los hepatocitos. Entonces la funcionalidad del hígado sigue intacta, ¿sí? Realmente no se ve afectada. Cuando se ve afectada regularmente es cuando la infección ya es muy vieja. Les digo, en este caso los pacientes que están infectados y que no reciben tratamiento viven un máximo de 2 años, ¿sí? La leishmaniasis visceral se presenta regularmente de 2 a 6 meses después de la infección con el parásito. Y el tiempo que duran es máximo 2 años. Si al final del cuadro clínico, al final de esos 2 años, se detecta el paciente, muchas veces vamos a detectar que ya al final sí se empieza a dañar el hígado, pero ya al final de la enfermedad. Y en este caso, lo que vamos a encontrar es que el paciente se vuelve presente ictericia. Presente ictericia. Ok, este agrandamiento, ¿sí? En el caso del vaso, principalmente se debe a que intenta reponer las células. Lo que está sucediendo es que como muchas células están quedando ahí atoradas en lo que viene siendo el sistema reticuloendotelial, se están rompiendo, literalmente el vaso está intentando reponer esas células que están rompiendo, por eso crece su tamaño. En el caso del hígado, lo que está ocurriendo es que está intentando multiplicar los histiocitos para poder defenderse de la infección, por eso crece. Espero que se entienda, si no se entiende, hagan muchas preguntas en los comentarios. Sí, y el día de la clase, que nos veamos el lunes, hagan más preguntas. Ahora, otras características clínicas de la leishmaniasis visceral. Estas que están viendo aquí, en el caso de la hiperpigmentación, ¿sí? Del edema, de la citis, bueno, principalmente el edema de citis se va a presentar principalmente cuando la infección ya sea una infección en los últimos estadios o que ya haya pasado un tiempo que la persona está enferma. La linfadenopatía se presenta al principio regularmente. Ojo, principalmente se va a ver en África, pero también se puede ver aquí en América. En la India no es tan común, ¿sí? No es tan común que cuando una persona tiene la leishmaniasis visceral se presente la linfadenopatía. ¿A qué me refiero con la linfadenopatía? Que se literalmente los vasos, los nódulos linfáticos, los ganglios linfáticos estén inflamados. Les digo, se van a inflamar principalmente porque los macrófagos van a hacer presentación de antígeno a sus sitios y van a llevar al parásito que está en su interior a sus lugares. Por eso va a haber una inflamación. Ojo, la linfadenopatía se mantiene hasta 3 meses después de que la persona se ha curado de la infección. Entonces, si una persona que recibe tratamiento se libera del parásito, sigue presentando esta linfadenopatía. ¿Sí? Sigue presentando esta inflamación de los ganglios linfáticos. ¿Por qué? Porque recuerden que aunque el cuerpo haya matado al parásito, no significa que sea deshecho del cuerpo al parásito. Muchas veces muchas células de este parásito siguen presentes en esos ganglios linfáticos. Y como siguen ahí, siguen estimulando el sistema inmune y sigue habiendo una inflamación. Sigue habiendo una producción de citocinas proinflamatorias. Por eso se mantiene la inflamación. Aunque ya no esté el parásito viable, ya no esté el parásito vivo. Ahora, esto de la hiperpigmentación ocurre solo en casos muy específicos, regularmente lo vamos a ver para personas de la India. En este caso, la hiperpigmentación es el que le da el nombre a la leishmaniasis visceral de Kala-azar, ¿sí? El Kala-azar se refiere a que las personas tienen una coloración oscura. Kala-azar significa cabeza negra. Las personas que están infectadas por esta Leishmania de Lovani
específicamente para la India, para Asia, lo que va a ocurrir es que van a empezar a oscurecer su piel. ¿Sí? Se oscurece la piel principalmente de la cara. Se vuelve más oscura. Por eso Kalasar significa cabeza negra. ¿Sí? Ahora, el paciente ya en los estadios finales de la infección va a presentar edema y ascitis. En este caso es porque hay una hipoalbuminemia. Acuérdense que la albúmina se encarga de mantener la presión osmótica en las células. ¿Sí? Entonces, en este caso, al mantener esta presión, al no haber suficiente albúmina, esta presión osmótica se pierde. Entonces se empieza a haber una acumulación de líquido. ¿Sí? Se empieza a presentar esto que se llama ascitis. Se empieza a acumular fluido, lo que viene siendo en la cavidad peritoneal. Ahora, en algunos casos se van a presentar lesiones en mucosa nasofaríngea, pero eso es muy raro. Regularmente este tipo de lesiones se presenta cuando son desmanias de tipo desmanes brasilenses, que presentan una desmanesis mucocutánea, no es común. Cuando se llega a presentar principalmente está en esta zona geográfica de Sudán, sí, para África. Entonces no lo vamos a ver en América, no se ve. Ahora, más cosas importantes acerca de visceral, anormalidades hematológicas. Ojo, cuando este parásito, como este parasito sigue movilizándose en el cuerpo, va a llegar a la médula ósea. Cuando llega a la médula ósea, el parásito empieza a atacar la médula ósea y la médula ósea se ve invadida por macrófagos, lo que empieza a desplazar a las otras células que están ahí. Aparte de que del mismo amastigote empieza a destruir las células que están presentes en la médula ósea. Cuando esto ocurre, lo que ocurre dentro de la médula ósea es que las células sirven como productoras de eritrocitos o productoras de leucocitos, se empiezan a morir. Y esto va a ser lo que provoque la pancitopenia. ¿Sí? Esta destrucción de células en la médula ósea es lo que provoca que se genere una anemia y que se genere una disminución en todas las células, ya sea de trombocitos, eritrocitos y leucocitos, que haya una disminución. Ahora, esta anemia no solamente está provocada porque el parásito es la médula ósea. Algo muy característico de las leishmanias, principalmente la leishmaniasis visceral, es que provoca una respuesta autoinmune. Sí, una respuesta autoinmune. Les decía que este parásito estimula una respuesta de tipo TH2, ¿se acuerdan? Una respuesta humoral, de una producción de un montón de anticuerpos. Había una hipergammaglobulinemia. Bueno, pues cuando se presenta esta hipergammaglobulinemia, muchos de los anticuerpos que se están produciendo son autorreactivos y empiezan a destruir específicamente eritrocitos. Ojo, se ha detectado que hay pacientes que aunque estén completamente invadidos en su médula ósea, en los blastos, lo que vienen siendo las células que producen los eritrocitos, se quedan intactas. O sea que sigue habiendo una producción de eritrocitos constante. Pero el problema no está ahí, sino que muchas veces esos eritrocitos que salen a la sangre, se están produciendo y que salen directamente a sangre, esos que salen a torrente sanguíneo son atacados por estos anticuerpos autorreactivos y lo que hacen es que lo empiecen a destruir, ¿sí? Empiezan a destruir a los eritrocitos y eso hace que haya una anemia, ¿sí? Ahora, les digo, se puede presentar leucopenia, trombocitopenia, se van a presentar ambas realmente. Y bueno, también se puede presentar sangrado intestinal y una hemorragia en la retina. Lo que está pasando aquí es que como no hay células que estén, o no hay plaquetas que puedan tener las hemorragias, pues obviamente si hay algún daño, pues literalmente va a haber una hemorragia constante. Ahora, la hipergammaglobulinemia, ya pensamos, ya lo habíamos mencionado, se va a presentar. Porque estos parásitos tienen un cambio en los antígenos de superficie. Entonces va a haber una estimulación policlonal de linfocitos B. Y pues obviamente si hay una estimulación policlonal, va a haber diferentes tipos de IgGs, ¿sí? En este caso, de IgMs y luego IgGs diferentes que respondan al mismo parásito. Pero pues, todos son IgGs e IgMs. Ahora vamos a hablar lo que es la leishmaniasis térmica post-Kalasar. Me decía que la leishmaniasis térmica post-Kalasar se presenta principalmente para la leishmaniasis Donovani. Se puede presentar para la Chagasi, que es la que va a estar aquí en América, que causa la leishmaniasis visceral en América.
Pero principalmente va a ser para la Leishmaniasis, para la Leishmania Donovani, en la India, en África. Hay diferencias en este tipo de leishmaniasis térmica postcalasar. Por ejemplo, en la India, principalmente va a estar en Bangladesh, y en África, principalmente va a estar para Sudán. Y este lo presenta, cuando se presenta esta leishmaniasis térmica postcalasar. Si fijan, en la India, de 2 a 20% de los pacientes la presentan, y en el caso de Sudán, alrededor del 50% de los pacientes la van a presentar. El espacio que hay entre la leishmaniasis visceral y la leishmaniasis dérmica postcalasar varía con respecto al tiempo. En el caso de la India, se fijan, es de 2 a 10 años. En el caso de Sudán, en el caso de África, realmente dura meses. Y la diferencia entre una y otra es abrumadora, ¿no? En una tarda años en aparecer la secuela de la leishmaniasis visceral, y en otra tarda muy poco tiempo, tarda unas semanas, meses. Ahora, en el caso de la India, afecta a personas de cualquier edad, no importa, y en el caso de África, principalmente va a ser en niños. Ahora, historia previa de Calazar. En el caso de la India, no es necesario que se haya presentado una historia previa de Calazar, o sea que no necesariamente o sea que la persona haya presentado la leishmaniasis visceral, o sea, no necesariamente se presentó. Y en el caso de África, sí. Sí es necesario que previamente haya presentado Calazar para presentar la leishmaniasis térmica post-Calazar. Ojo, chequen el tratamiento que se da. ¿Sí? En el caso de la India, se da un tratamiento de 2 a 4 meses de antimoniales. En este caso, se dan compuestos que tienen antimonio. ¿Sí? El estibogluconato. Y hay otro medicamento, ya lo vemos, que se dan para estas infecciones. En el caso de África, se da por 2 meses. En el caso de la India, la infección se resuelve lentamente. Y en el caso de África, se puede resolver de manera espontánea. Ojo, les digo, esta leishmaniasis dérmica postcalasar es una secuela, es una consecuencia de que el paciente no haya terminado de manera completa su tratamiento, ¿sí? O en menos casos, es la resistencia del parásito al tratamiento. Lo normal es que el paciente no lo termine. Y bueno, aquí lo menciono, el tratamiento incompleto o ineficiente de la leishmaniasis visceral. Chequen principalmente el medicamento que está relacionado, es con el estibogluconato, ¿sí? Y la pentamidina. Ahora vamos a ver las características de la leishmaniasis térmica postcalasar. Regularmente esta leishmaniasis térmica postcalasar, como su nombre lo menciona, principalmente son lesiones en la parte más externa del cuerpo, más que lesiones en la parte interna. En este caso, el parásito ya se encuentra principalmente en la piel. Y bueno, aquí la primera característica que vamos a ver en una persona que presenta esta infección es que le van a salir manchas claras en la cara. Ojo, estas manchas claras no solamente se ven en la cara, se van a ver en los brazos y en el torso. Son más características en los brazos y en el torso. Y conforme va avanzando la infección, estas manchas se van a aparecer en la cara. ¿Se fijan? Inician en la espalda y inician los brazos, ¿sí? Y posteriormente, como va avanzando el tiempo, van a aparecer en la cara, principalmente aquí en la barbilla, ¿sí? Y en lo que viene siendo las mejillas y en la frente. En este caso le llaman que es el patrón de mariposa. Este patrón de mariposa es previo a que aparezca el siguiente síntoma, que se llaman parches eritematosos, ¿sí? De hecho, ya cuando está en este punto, ¿sí?, que está apareciendo estos parches blancos en la cara, estos parches empiezan a ser muy sensibles a la luz. Entonces, si esa persona se expone a la luz solar, estos parches tienden a ponerse rojos y se convierten en lo que son los parches eritematosos. Este tipo de lesiones, ¿sí?, conforme pasa el tiempo, van a evolucionar lo que se llaman las lesiones nodulares, que son las que están viendo aquí, ¿sí? De hecho, esta imagen corresponde a un paciente antes del tratamiento y después del tratamiento. Estas lesiones nodulares, ¿sí?, literalmente son abultamientos que tiene en la cara el paciente. Se presentan en la cara principalmente.
Son principalmente lesiones, son nódulos de color amarillo, no presentan dolor, no forman úlceras, ¿sí? Y si se quiere diagnosticar la desmanesis post-calasar, lo que se puede hacer es que directamente de estos nódulos se puede tomar muestra, se puede tomar una biopsia de directamente estos nódulos y se puede tratar al paciente. La ventaja que tiene esta desmanesis térmica post-calasar es que, a diferencia, por ejemplo, de la desmanesis cutánea, es que si bien ambas literalmente desfiguran al paciente, con la desmanesis térmica post-calasar, con el tratamiento, el paciente puede recuperar al menos cierta apariencia de su cara, ¿no? O sea, no se destruye el tabique nasal ni se destruye las mucosas. O sea, el paciente se puede recuperar a tener una cara relativamente normal. En el caso de la desmanesis mucocutánea, el paciente termina destruido de lo que viene siendo la mucosa, la boca, y lo que viene siendo también el cartílago de la nariz y de las orejas. Entonces el paciente queda totalmente desfigurado. Aquí se puede reparar el paciente. Ahora, la infección de VIH y leishmaniasis es algo muy importante. Les comentaba, en países desarrollados, la leishmaniasis se puede presentar, por ejemplo en Europa, es donde se presentan más casos, ¿sí? Porque son pacientes regularmente que están inmunosuprimidos, pero también consumen drogas, o que tienen de alguna manera acceso a infectarse con este parásito. Entonces, por ejemplo, en Francia, Italia, España y Portugal, 50 al 75% de los pacientes que tienen leishmaniasis visceral también son positivos para el VIH, ¿sí? Y bueno, de estos, del 7 al 17% van a presentar fiebre con amastigotes. No es común, ojo, cuando tienen VIH y tengan leishmania, que presenten fiebre. Lo normal es que la leishmaniasis visceral, en una persona normal, la persona presente este cuadro clínico donde presenta fiebre, ¿sí? Porque es una persona que solamente está presentando leishmaniasis visceral. Es una persona que tiene dos infecciones al mismo tiempo, principalmente una infección que está degradando su sistema inmune y que lo hizo más, más accesible, puede decirse, más susceptible, pero más susceptible a la infección por leishmania. No se presenta fiebre, no es normal que se presente fiebre. Ahora, ojo, el comportamiento del VIH y la leishmania, ¿sí?, varían cuando están ambas presentes en el mismo paciente, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del VIH, afecta a la leishmania, que causa la activación de la infección latente del VIH. ¿Por qué causa la activación del VIH? Porque acuérdense que la leishmania está afectando lo que viene siendo el sistema inmune. En el momento que empieza a alterar la médula ósea y que empieza a destruir las células ahí, pues hay un conteo menor de linfocitos en sangre. Y haber un conteo menor de linfocitos en sangre, y haber una respuesta menor de tipo TH1, respuesta celular tipo TH1 reducida, porque no hay células que la puedan montar, pues literalmente queda el virus más disponible para seguir atacando el cuerpo. En este caso, se acelera el hecho de que el paciente tenga VIH y posteriormente presente SIDA. Ahora, esta leishmania induce la expresión del receptor CCR5 en la superficie de macrófagos, ¿sí? Literalmente, lo que hace es que estimula receptores para que capten más fácilmente el virus. Ahora, ¿cómo afecta la leishmaniasis al VIH? En este caso, el VIH activa lo que viene a ser las células TH2, lo que permite la progresión del parásito. Acuérdense que en este caso el parásito logra establecerse en el cuerpo humano porque estimula la respuesta tipo TH2. Bueno, en el caso del VIH, como están presentes también en el paciente, sigue estimulando esta respuesta tipo TH2, refuerza esta respuesta tipo TH2, lo que estimula que este parásito pues se siga manteniendo en el cuerpo. Ahora, los macrófagos que están infectados por VIH son más fácilmente parasitados por leishmania, ¿sí? No sé a qué se deba esto, pero lo permite. Y bueno, hay más recaídas. Ojo, los pacientes que presentan la coinfección no presentan los signos y síntomas clásicos de la leishmaniasis.
¿Por qué? Porque literalmente no tiene suficientes células en el sistema inmune para montar una respuesta. Pues como no tiene suficientes células, no van a montar una respuesta que se basa en citocinas, porque no hay suficientes células para producir estas citocinas. Entonces, pues no hay síntomas, ni hay signos característicos. Entonces no van a ver lo que es la hepatosplenomegalia, porque no va a haber tampoco suficientes macrófagos, ¿sí? Ahora, el conteo de células CD4 va a caer por debajo de los 50 células por microlitro. Es muy bajo, sí, es muy bajo. Cuando la norma en el VIH es de 200 células, sí, en este caso CD4 por microlitro. Cuando hay la coinfección, literalmente están destruyendo el sistema inmune, ¿sí? Paciente. Ahora, la epidemiología de este parásito, esta enfermedad, se cree que hay más de 12 millones de personas infectadas en el mundo, ¿sí? Y bueno, el incremento anual es alrededor de 2 millones. Y les decía, dependiendo de las áreas, y de estas áreas obviamente también depende el tipo de género y la especie de leishmania que va a haber ahí, va a ser los cuadros clínicos que se van a presentar. Por ejemplo, en el caso de la leishmaniosis visceral, el 90% de los casos se van a encontrar en estos lugares, en Bangladesh, en Brasil, en la India, en Nepal, en Sudán. Entonces, en el caso de esta leishmaniasis visceral, la gran mayoría de los casos que hay en América los vamos a encontrar principalmente para Brasil, para Perú, para Venezuela, para Colombia, para esos lugares los vamos a encontrar principalmente. Sí, hay casos reportados en México, pero son pocos, ¿sí? Ahora, les decía que la forma cutánea es la más común, y aún así, aunque sea la más común, tampoco la gran mayoría de los casos no se van a presentar aquí, ¿sí? Principalmente vamos a encontrar para Pakistán, Brasil, Irán, Perú, Sudán y Siria. Y voy a decir Brasil y Perú son sitios donde es muy común la infección por leishmania. De hecho, culturalmente se tiene datos. En Perú, por ejemplo, hay esculturas que reportan la presencia de leishmania de las épocas prehispánicas, ¿sí? Y aquí es característico. De hecho, ellos le llaman opuntia, ¿sí? A esta espuntia, perdón, espuntia le llaman a la infección por leishmania. Principalmente la leishmania mucocutánea, ellos le llaman espuntia. Ahora, el 90% de los pacientes que presentan la forma mucocutánea se van a encontrar en Bolivia, Brasil y Perú. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la que causa la forma mucocutánea es el subgénero Bania. El subgénero Bania, el único representante es el complejo de leishmania brasiliensis. Entonces, esta leishmania brasiliensis la vamos a encontrar en Brasil, en Bolivia, en la francesa, ¿sí? En Venezuela. Entonces, la principal grupo o población de personas que presentan el cuadro clínico mucocutáneo lo vamos a encontrar en esta parte. Ahora, aquí en México vamos a encontrar una forma cutánea específica que está dada por la leishmania mexicana o el complejo de leishmania mexicana. En este caso, la forma característica que vamos a ver del cuadro clínico es la úlcera de Chiclero. En este caso, principalmente se va a dar en los oídos, ¿sí? En los pabellones oculares, pabellones auriculares, ¿sí? En este caso, estos parásitos tienden a comerse lo que viene siendo el cartílago del oído. Las personas que se infectan por este parásito, algo que sucede es que la infección es principalmente indolora. Entonces no le ponen mucha atención, aunque se forme una úlcera. El paciente no le da mucha atención porque no siente dolor. Pero al final de cuentas el parásito termina comiéndole la oreja, ¿sí? Estas personas terminan literalmente con la orejita toda recortada porque el parásito se come la oreja completa. Bueno, principalmente lo vamos a encontrar, este tipo de la úlcera de Chiclero lo vamos a encontrar en hombres. Y bueno, de ahí viene su nombre porque principalmente sean personas que se dedican a la producción de chicle, ¿no? Viene siendo el árbol del chicle, ¿no? Ahora, aquí en México no es obligatorio registrar las infecciones por leishmania, ¿sí? Entonces va a haber siempre una subestimación, un subregistro de infecciones. Se considera que hay 400 casos cada año, todos causados por leishmania mexicana, ¿sí? Principalmente leishmanias cutáneas van a ser estos 400 casos. Y se fijan aquí en un pequeño mapa, les indican dónde se han reportado estos casos de leishmaniasis cutánea. Quiero que vean que aquí Coahuila
hay casos reportados de Alemania, ¿sí? Entonces es probable que también haya. Y bueno, regularmente va a atacar a niños, ¿sí? Hombres en este caso. Y comparados con mujeres va a ser una relación de 2 a 1. Y bueno, en este caso va a ser para la leishmaniasis visceral y va a ser la leishmania Chagasi. Ojo, muchas veces también la van a encontrar así, como leishmania Donovan y Chagasi, aunque sea leishmania Chagasi. O la que me habías mencionado, que puede ser también leishmania infantil. Ahora, ¿cómo se diagnostica? Ojo, con los otros parásitos habíamos platicado que para poder diagnosticarlos lo que hacíamos era extensiones sanguíneas. Principalmente hacíamos gota gruesa, o hacemos una extensión sanguínea, literalmente una extensión de sangre delgada, una extensión delgada de sangre, para poder encontrar el parásito. En este caso, no son tan útiles, ojo, las extensiones sanguíneas. Aquí principalmente les van a servir los aspirados, ya sea aspirado de vaso, que es el más importante que se puede obtener, el de médula, ¿sí? O la biopsia del hígado. Estos tres van a ser los más importantes que pueden obtener, ¿sí? La forma de diagnosticar esta infección es encontrando los amastigotes de este parásito en el cuerpo del paciente o en la muestra del paciente. Cuando se utilicen extensiones sanguíneas, ¿sí? Regularmente va a haber una cantidad muy baja de parásitos en los leucocitos, en los macrófagos en este caso. Entonces se tienen que hacer técnicas de concentración para poder aislar o poder retener la mayor cantidad de macrófagos y poderlos observar, ¿sí? Entonces una extensión común, una extensión sanguínea común o una gota gruesa común no es la mejor opción para detectar. En este caso principalmente va a ser encontrarla en algún aspirado. La mejor muestra es el aspirado de vaso, que tiene un 95% de sensibilidad. Después le sigue el aspirado de médula ósea, que tiene un 85% de sensibilidad. Y después está el hígado. Más abajo podemos encontrar aspirados, por ejemplo, de los ganglios linfáticos. Pero eso de sensibilidad ya es muy baja, es del 50%. Ojo. Para elegir el tipo de aspirado, depende del periodo de que se están presentando los síntomas. Cuando los síntomas son iniciales, ¿sí? La persona empieza a bajar de peso, que empieza a tener fiebre, ¿sí? Que son los síntomas iniciales de la infección, aquí se puede tomar un aspirado de vaso, cuando es el principio, y es cuando es más fácil diagnosticarla. Se puede tomar un aspirado de vaso cuando está más avanzado la infección. La respuesta es sí, pero no es conveniente. Ojo, esto no se les va a olvidar. Cuando un paciente ya tiene una infección crónica con leishmania, ¿sí? O sea, que no se detectó en las fases iniciales, que se está detectando ya hasta más adelante, o se considera que puede ser leishmania, no es adecuado hacer un aspirado de vaso. Les decía, el vaso se daña mucho con la infección de leishmania, porque literalmente está totalmente parasitado el órgano con amastigotes. Entonces, si ustedes lo manipulan con el simple tacto, con la simple palpación, muchas veces pueden romperlo. Ahora, si hacen una punción para obtener el aspirado de médula ósea, de vaso, lo que van a hacer muchas veces es que van a provocar una hemorragia interna en el paciente y el paciente se puede morir. Entonces, obtener el aspirado de vaso cuando el paciente ya está en estadios avanzados de la infección, ustedes lo están... suponen que tienen la infección y quieren ya diagnosticarlo definitivamente por el laboratorio, el aspirado de vaso no es una buena opción, porque ustedes mismos pueden matar al paciente. En este caso la opción sería la médula ósea. Ojo, la médula ósea tiene una sensibilidad del 85% y pueden elegir dos áreas. Puede ser el esternón, ¿sí? Para obtener médula ósea, o puede ser la cresta ilíaca, ¿sí? El lugar de elección va a ser principalmente el esternón. Y si creen que pueden obtener muy poca muestra, lo que sigue sería obtener muestra directamente de la cresta ilíaca, ¿sí? Literalmente hacer una punción en la médula ósea para obtener
los macrófagos o las células que estén ahí, que estén infectadas. Les digo, el porcentaje de sensibilidad es muy alto, 85%. Ahora, si se obtiene la biopsia del hígado, se puede sacar también, se puede obtener tejido del hígado, pero tampoco es muy recomendable, ¿sí? Porque acuérdense que en el caso del hígado también está, hay un crecimiento y un agrandamiento, ¿sí? Tampoco es muy recomendable, principalmente porque podemos provocar infecciones secundarias. Y en este caso, crear una infección secundaria en un paciente que ya está inmunosuprimido, pues es literalmente una sentencia de muerte. Entonces, preferible ni el aspirado de bazo, ¿sí? Ni lo que viene siendo la biopsia de hígado. Lo que se puede obtener en este caso puede ser la punción para obtener médula ósea, ya sea de la cresta ilíaca o del esternón. Ahora, también se puede obtener el aspirado del nódulo linfático, ¿sí? Pero la sensibilidad es muy baja. Ojo, muchas veces no se puede, ¿sí? Muchas veces no se puede. No se puede obtener muestra de esta manera. En algunos casos, por ejemplo, en algunos casos de leishmania, la infección de leishmania, se pueden presentar úlceras y de estas úlceras podemos obtener muestra, ¿sí? Pero muchas veces el parásito es movilizado por los macrófagos de ese sitio. Entonces no es posible hacer una impronta. ¿Sí? Entonces, en casos específicos sí se puede, y lo vamos a ver más adelante. Ahora, otra forma de diagnosticarlo también muy útil es por cultivo. En el caso del cultivo, utilizamos la muestra del paciente, en este caso puede ser del bazo o de la médula ósea, principalmente médula ósea, y aquí se va a mezclar con un medio que se llama triple N, ¿sí? Este medio de triple N nos sirve para que se pueda multiplicar el parásito. Ojo, nosotros agregamos la muestra al medio triple N, ingresa como forma de amastigote, pero se transforma dentro del medio de cultivo triple N en promastigote. Cuando ustedes vean el medio de cultivo y sea un medio de cultivo positivo, porque la persona sí está infectada por leishmania, lo que van a ver por microscopía van a ser únicamente promastigotes, promastigotes de la forma metacíclica, ¿sí? Son muy parecidos en la morfología que van a encontrar dentro del vector. Regularmente se van a acomodar a lo que se llaman rosetas de amastigotes, ¿sí? Se llama rosetas de mastigotes o literalmente también le llaman nidos de rosetas de promastigotes o nidos de promastigotes. Literalmente es como si se pusieran en círculo los promastigotes, se pusieran en círculo y lo que vienen siendo sus flagelos quedarán en el centro del círculo. Sí, literalmente se enrollan a través del flagelo. En el centro del círculo se enrollan por el flagelo y lo que viene siendo el cuerpo lanceolado, todo lo que viene siendo el cuerpo en forma de lanza queda expuesto hacia el exterior. Sí, así es como se acomoda. Ahora, en el cultivo va a tomar 4 semanas y se tiene que estar revisando 2 veces por semana, los primeros 15 días, y después se va a revisar 1 vez por semana. Sí, para poderlo declarar negativo, se tiene que ver mínimo por 1 mes. Ahora, se puede hacer detección de anticuerpos. Esto sí es interesante, ojo. Como se está presentando una hipergammaglobulinemia, se pueden utilizar anticuerpos, pero ojo, en casos muy específicos. Acuérdense que se requiere que la enfermedad no esté activa. Cuando la enfermedad está activa, ¿sí? Cuando la enfermedad está activa, no hay una respuesta. Está la intradermorreacción o la detección de anticuerpos no es posible, ¿sí? Principalmente va a ser cuando ya la infección esté disminuyendo o que sea una persona que ya ha tenido, vamos, que se ha recuperado, ¿sí? Igual es lo mismo para lo que es la intradermorreacción, ¿sí? Regularmente, la intradermorreacción va a ser positiva en pacientes que ya pasaron por la infección, pero si no han pasado por la infección, va a dar negativa, o si está la infección, perdón, si está la infección activa, no va a dar respuesta. Si ya pasó la infección, va a dar respuesta positiva. Y bueno, ojo, en la leishmaniasis anérgica o cutánea difusa se refiere a cuando la leishmaniasis ya ha destruido tanto el sistema inmune
que no hay una respuesta tipo THE1, ¿sí? Eso se llama eliminación enérgica. Aquí tampoco va a haber un tipo de respuesta. ¿Por qué? Porque la intermorreacción de Montenegro, ¿sí? Es una reacción de hipersensibilidad, ¿sí? Entonces, hay una reacción de hipersensibilidad que hace que haya una respuesta de tipo THE1 a la presencia de este antígeno que nos están colocando. Entonces, si la eliminación es enérgica, significa que la respuesta tipo THE1 no existe. Entonces no va a haber una respuesta, no va a haber un resultado positivo, aunque la persona tenga la leishmania. Ahora, ¿cuál es la prevención para este tipo de parásitos? Específicamente para la leishmania Donovani, se trata principalmente de darle tratamiento al ser humano, ¿sí? ¿Por qué? Porque casi todo, bueno, la leishmania Donovani, el principal reservorio es el humano. Entonces aquí se trata principalmente de encontrar los casos, ¿sí? De identificarlos a tiempo e intentar curarlos, ¿sí? Ahora, ¿qué otras cosas se pueden hacer? Colocar mosquiteros, en este caso, como la hembra es la que se alimenta, y se alimenta también en el día como en la noche, principalmente en la noche, el hecho de que la persona duerma con mosquiteros o que ponga mosquiteros en las ventanas, no lo hace tan accesible al hospedero, al vector, al parásito. Entonces, esto ayuda. También el uso de insecticidas, el uso de ropa gruesa, ¿sí? Y también tener los dormitorios en un segundo piso, en una planta alta. Eso no hace tan accesible a la persona, al hospedero, al parásito. Ahora, en el caso donde las leishmanias, por ejemplo, la leishmania Chagassi, la leishmania infantum, que comparten hospedero, no solamente el humano, sino también, por ejemplo, el perro o las ratas. En este caso, el control de estos animales permite también una disminución en la cantidad de infecciones por leishmania. En este caso, es literalmente matar los reservorios, ¿sí? Eliminar el número de perros callejeros y eliminar el número de ratas. Ojo, muchas veces los perros se infectan porque se pelean con las ratas, ¿sí? Porque se pelean con las ratas o porque intentan comerse las ratas. Entonces ahí sí se infectan. Entonces, en este caso, eliminar este tipo de dos hospederos, ¿sí? Los perros y las ratas, también disminuye mucho la probabilidad de que la gente se pueda infectar, porque ya no hay reservorios. Entonces, vamos a ver ahora el tratamiento. Ojo, en el caso de la leishmaniasis visceral, es la que mejor responde al tratamiento comparado con los otros tipos de leishmaniasis, ¿sí? Aquí, el tratamiento inicial, el de primera elección, siempre van a ser las sales pentavalentes de antimonio. Aquí dice amonio, pero son de antimonio. En este caso, el estibogluconato y el antimoniato de metilamina son los principales que se dan, ¿sí? Son los principales medicamentos que se dan. Entonces, la dosis es de 20 miligramos por kilogramo por día. Puede ser intravenoso o intramuscular. Y se da de 20 a 30 días. La eficiencia es del 90%. Ojo, en el caso del estibogluconato de sodio, se puede reportar que se genera resistencia. Pero esto solo se ha visto en la India. En el resto del mundo no se ha observado. Ahora, si el paciente es sensible al estibogluconato o no hay estibogluconato disponible, se puede utilizar amfotericina. Se puede hacer amfotericina en su forma de gluconato o se puede utilizar amfotericina en su forma de liposomas. El mejor utilizar es la forma de liposomas, principalmente porque se requiere menor cantidad. Cuando se utiliza amfotericina en forma de gluconato, se requieren cantidades muy grandes, ¿sí? En este caso, amfotericina B en forma de gluconato se va a requerir de 0.75 a 1 miligramo por kilogramo y se van a administrar 15 dosis de manera intravenosa, ¿sí? Y en el caso del liposomal, ¿sí? En el caso de la infiltración B liposomal, se fijan, se administra concentraciones más grandes porque literalmente es menos tóxico. En el caso del gluconato, es muy tóxico, entonces las dosis tienen que ser muy pequeñas. El liposomal, como es menos tóxico, se prefiere y se puede dar cantidades más grandes. Entonces, en este caso, se fijan, se da una sola dosis, ¿sí? Y se administra también de manera intravascular.
Ahora, en el caso de la pentamidina, aquí también se puede dar, y en este caso se puede dar de manera intravenosa, en una infusión lenta, 4 miligramos por kilogramo por 24 horas, y esto se repite en 7 días. Y después van a ser los mismos 4 miligramos por kilogramo, pero va a ser cada 48 horas, hasta completar un ciclo de 14 dosis. Ahora, hay otros compuestos que también se puede utilizar en conjunto de la anfotericina, y esto es importante que sepan. En el caso de los tratamientos, sirve más cuando son un tratamiento con dos tipos de antibióticos al mismo tiempo. Por ejemplo, en el caso de la anfotericina, se puede dar junto con la paromomicina, ¿sí? Se pueden dar en conjunto. La paromomicina también es intravenosa, entonces se pueden dar las dos. También se puede dar otro compuesto que se llama miltefosina. En este caso se puede dar la anfotericina liposomal, se puede dar con la miltefosina. En el caso de la miltefosina es un antibiótico oral, es por la boca, sí se puede tragar. Entonces el paciente tiene más opciones de poder terminar el tratamiento, y al ser dos compuestos hay una mayor efectividad. También se puede usar directamente la paromomicina más la miltefosina. Entonces en este caso también puede ejercer un efecto. Ojo, estos tratamientos que les acabo de mencionar son tratamientos secundarios. Principalmente el tratamiento de elección va a ser el anterior. Utilizar estas sales pentavalentes de antimonio. ¿Sí? Ojo, sales pentavalentes de antimonio. No le vayan a poner amonio porque no es amonio, es antimonio. Y bueno, sería todo, jóvenes. Espero vean el video. Está un poquillo largo, la verdad es que está bastante largo y hay mucha información, y solo vimos un parásito. Nos faltan muchos complejos. El parásito de Leishmania, les va a doler un poquito el cerebro, van a ver. Pero está muy agradable el tema, está entretenido. Entonces espero les guste el video, espero lo vean. Acuérdense que el video va a estar en YouTube y necesito que pongan comentarios, preguntas acerca del video. Ojo. Haciendo las cuentas, he visto que varios de ustedes no están pasando los quizzes. Los voy a mandar a, no a control escolar, los voy a mandar a las tutorías para que pongan las pilas, porque tienen que hacer algo para mejorar. Tienen que comunicarse con la persona de tutorías. Se llama la doctora Sandra Luz Villarreal Morales. Con ella hay que comunicarse. Y les va a decir qué es lo que tienen que hacer. Les va a dar la oportunidad, en la parte de tutorías, les van a dar la oportunidad de recuperar cierta cantidad de puntos de los exámenes que no están aprobando. Pero van a tener que hacer varios requisitos, llenar varios requisitos, hacer algunos trabajos para poder recuperar esos puntos. Entonces pónganse listos, porque si no van a reprobar lo que viene siendo el parcial. Entonces, si no quieren reprobar, acérquense al área de tutorías. Todos los que hayan reprobado el quizzes, acérquense, les van a pedir un trabajo y les van a aplicar un quiz diferente. Para eso son las preguntas que están haciendo. Entonces, para que recuperen algo de la calificación y no se vayan con una calificación muy baja o no reprueben el parcial. Pues pónganse listos. Bueno, jóvenes, nos vemos pronto. Cuídense mucho. Hagan las actividades que les pedí, por favor. Bye bye.